Está Maggie Ponce Aragón aquí en los estudios de la radio, está Jorge Iribas también con nosotros. Buenas tardes, eh, el gusto de tenerlos ¿Qué aquí. ¿Qué tal en, vos, Muchas gracias por habernos recibido. Eh. Por favor, hace un tiempo hicimos una nota aquí en nuestro programa con Gabriela Salzman. Exactamente, la presidenta de la asociación. La presidenta de la asociación. Así es. La la presidenta de Adera. La presidenta de Adera, exactamente. Eh, ¿Por qué están ustedes hoy aquí con nosotros? Porque queremos aclarar algunas de las cosas que la señora eh, manifestó aquí en tu programa, que no son reales. ¿Ustedes eh, estaban en la anterior comisión directiva? No. Sí. Eh, la señora Maggie, sí. Yo Estoy no. Estoy en las dos. En la, en la que... ¿Cómo dos? <coughs> en las dos. <laughs> Hay y dos comisiones directivas. No, no. En la que está presidiendo. Gabriela. Gabriela, que Gabriela es decir no es presidenta electa. Ella vino de abajo porque la presidenta renunció. Entonces se le ofreció a la vicepresidenta. Pero no hubo no, elecciones. No, no. Pero en esa que está Gabriela ah. vino de abajo porque nadie aceptaba la presidencia. Correcto. Entonces, sí. Entonces este ella por eso fue presidenta. O sea que no es por elección en asamblea, sino presidenta de alguna forma pero nada más que por corrimiento. Yo hablo porque yo estoy de tesorera en la nueva elección que se hizo, que ella impugnó, que quedó sin efecto. ¿La impugnación y, quedó sin efecto? Es decir, no. la, ella impugnó, quedó sin efecto la nueva comisión y todavía sigue rigiendo la que está ella de presidenta. Y también estoy de tesorera en esta también. O sea que por eso, eh, tanto de un lado o del, ojo, o del otro, yo puedo hablar porque eh, soy tesorera en de, de ambos lados. Bueno, ¿qué es lo que ustedes entienden sí. que eh, no es verdad de lo que afirmó aquí Gabriela Salman como presidenta de... Bueno, ahí? la verdad es que eh, eh, prácticamente todo lo que dijo acá es mentira. Ella eh, aduce que eh, la gente de la comisión directiva que ella preside decidió por cuenta propia, sin pedirle a ella o sin notificarle a ella, hacer una elección para renovar las autoridades. Y ella estuvo en la reunión donde se decidió hacer las elecciones. Sobre eso, ella basó su denuncia en persona jurídica para que se anulara la renovación de actualidades que se hizo en agosto del año pasado. Fundamentalmente eso es el comienzo de todo esto que... Decir que fue un calvario es poco. Desde el momento en que empezó con las denuncias en persona jurídica, persona jurídica decidió que se volviera todo atrás, se dejara sin efecto la elecciones a que se había hecho y que la comisión como estaba armada con ella como presidente y el resto de la comisión llamara a una elección para renovar las autoridades que se va a hacer en marzo próximo. Ahora, exactamente. Sí. Nosotros, como comisión directiva nueva, digamos, el de la elección de agosto del año pasado, impugnamos esa, es decir, no impugnamos, apelamos esa resolución de persona jurídica, que se puede hacer como cualquier resolución que se dicta, y esa resolución fue a Fiscalía de Estado y, bueno, y va a llevar un tiempo hasta que se decida. A pesar de haberla apelado nosotros a esa resolución, decidimos, eh, por el tipo de recurso que nos dieron, igual hacer, digamos, cumplir con la resolución de persona jurídica y llamar a elecciones. Entonces, por eso, ahora en marzo se van a hacer las elecciones. Ahora, la, la institución puede, puede seguir funcionando con normalidad. La institución con, funciona con... Normalmente, normalmente como siempre. Es más, ella como presidenta sigue atendiendo los casos de denuncias de maltrato y nosotros, como la otra comisión, seguimos haciendo lo mismo. Sí, sí. Pero, pero no hay diálogo entre la presidenta y. Ese es el problema. Justamente, el... ese es el problema porque además, hasta persona jurídica le dijo que ella tenía que llamar a reuniones de, de comisión, comisión directiva, directiva y no lo hizo. Y no lo hace. Te comento más, Hugo. En este momento, ella se está manejando con dinero que recibe de socios que nunca los rinde. Me los tiene que rendir a mí y yo a su vez a la contadora. Nunca lo rindió como subsidios, también se está manejando con eso. A mí nunca me pide un peso porque nunca hizo una reunión de comisión directiva. Entonces, al no hacer, estar separada, es la comisión directiva y ella sola por otro lado. Entonces, ahí viene el problema. Recibió un gran subsidio para el arreglo de la camioneta que fue donada por una socia para levantar los animales accidentados. No sabemos qué hizo con el subsidio y no sabemos dónde está la camioneta. Y en este momento, para ir a una denuncia de maltrato, para llevar a... a ahora, castrar... No se pueden juntar entre ustedes, porque yo imagino que mañana seguramente la tengo a Gabriela con nosotros acá para, para volver a aclarar Ojalá. lo que ustedes van a decir ahora. Ojalá, eh, claro. que venga y a ver porque, qué es lo que dice. Porque... Yo le aceptaría, si ella a mí me viene a rendir ahora todas las cosas y dice dónde está la camioneta... Pero yo le acepto y le doy de lo que tenemos. ¿Cómo dónde está... está la camioneta? La camioneta no, la está. Camioneta la camioneta no tiene... sabemos dónde está. La tiene secuestrada ella y no sabemos y la rindió. Por eso te digo: el problema es nuestro, ¿cuál es? Que ella es presidenta supuestamente por, por, eh, por corrimiento, pero ella se ha tomado el poder de hacer lo que quiere y no sabe que hay atrás una comisión directiva. Que una presidenta tiene que manejarse junto con la comisión directiva. Es decir, las cosas se resuelven en conjunto. No es que una presidenta sola resuelve todas las cosas y hace lo que quiere. Bueno, pero además están los intereses personales eh, por encima de, 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 de los animales que en definitiva... Pero más sí, vale que lógico, los, que los animales son lo más importante. Y, y, me, y estoy pensando en los socios de ADL claro, que dicen yo pago una cuota por más que sea ínfima no tengo idea Exacto. pero pero pago una cuota y, y, y los directivos están peleando entre sí no, no no en realidad nosotros siempre tratamos de mantener el problema que se generó adentro de la institución entre los eh, está bien pero no, me, de la me parece que no directiva. es lo ideal para que no, una institución funcione el problema, no por supuesto pero los problemas hay que solucionarlos porque pueden surgir Seguro. problemas pero hay que solucionarlos adentro del ámbito de la, claro. la institución no en la calle no escribiendo cosas de los demás integrantes de la Comisión Directiva en Facebook, por ejemplo que se han encargado de defenestrarnos de escribir cualquier cosa, a mí hasta me han tratado de maltratador de mujeres con tal de ensuciarme porque no encontraban nada, ¿entendés? entonces, bueno, nosotros todas esas cosas las dejamos de lado no les dimos bolilla, seguimos trabajando nosotros tenemos el puesto de castraciones que funciona todos los martes castramos más de mil animales el año pasado rescatamos animales de maltrato animal por denuncias que Los me, animales los accidentados yo. también Hemos rescatado animales accidentados Es decir, la institución siguió funcionando igual A pesar del problema este No es que dejó de funcionar Otra de las cosas que dijo la señora fue que Adera está intervenida por persona jurídica Y por eso no tiene sede Y es todo mentira mentira porque Persona no jurídica nunca intervino in, intervino Adera Y la sede está donde estuvo siempre 4 de enero 29 no. 41. Es, el, diríamos, el domicilio legal. Ese. Y no está intervenido para nada. No. O sea que. Pero todo esto. Yo, por ejemplo, hace tres o cuatro días me fui a una denuncia de maltrato. Acá en San José del 58-52. Para sacar los animales. Es decir, pero no contaba con la camioneta. Tuve que alquilar un taxi flet Todo eso para poder sacar los animales. O sea que es todo. Y te digo más. Es porque no. Primero se le ofreció a ella cuando íbamos a llamar a, a nueva asamblea porque se había cumplido el periodo que son los dos años y hay que llamar porque si no está fuera también del estatuto. Entonces le ofrecimos a ella de que interviniera con nosotros, pero ella nos dijo que ella quería ser presidenta. Entonces lamentablemente ya habíamos elegido un presidente nosotros. Y, y bueno, ella dijo voy a formar una lista aparte, o sea que estaba enterada bien de todo y hasta le mandamos una carta documento para que mandara un representante y después salió diciendo que ellos en personería ya saben que ella dijo algo que no correspondía, pero bueno. Ahora volvemos de nuevo a empezar. Por, pero todos estamos trabajando. Eso no quita que abandonemos el animal. ¿Y en marzo porque, hay elecciones? ¿Y quiénes, quiénes el se van a presentar? Sí, sí. ¿Y hasta bueno, cuándo hay tiempo para, para presentar? Ella sabe porque estuvo en la reunión que se hizo hasta en persona jurídica la semana pasada donde se decidió llamar a elecciones y todos los pasos previos para poder llegar a la elección, que es presentar las listas y todo eso. ¿Hasta mañana? Hasta mañana. Eh, no, hasta, hasta mañana. Hasta mañana, sí, hasta mañana más, miércoles, se lista. pueden presentar las listas. Y ella dijo que se iba a presentar con una lista. Y nosotros, y nosotros con y la van nuestra. A otros. Ya la presentamos nosotros. <laughs> nosotros tenemos todo en regla. ¿Quién es el candidato o la candidata a presidente? No, el <laughs> presidente es Horacio Gómez, que Horacio. ya fue presidente de la asociación. ¿En cuántos, cuántos periodos estuvo Horacio? ¿Uno solo? Eh, sí, ya fue presidente una y lo vez. saben si sí. Gabriela se va a presentar y ya dijo que sí no sabemos bueno pero ¿verdad? me parece lo ideal que haya elecciones pero ojalá que, que se presente se normalice claro, la supuesto. institución porque me parece repito que no es fácil eh, regir los destinos de una institución estando por ejemplo eh, presidente por un lado, tesorero por el otro, por sin, no. sin comunicación, es imposible. Pero es nosotros hasta le mandamos desde el momento. Desde el momento que hubo una resolución de personería jurídica que se volvía a la antigua comisión directiva, le mandamos una carta de documento a ella diciéndole que la invitábamos para que hiciera una reunión de comisión directiva para establecer el día de la asamblea. ¿Se imaginan? Eh, estaba pensando, ¿cuántos socios tiene Adera aproximadamente? Sí, tiene, pero vos pensás también que a veces no todo el mundo, como yo le decía a la directora de personal. No, no, pero digo, digo, no porque el... por las peleas claro. y las internas claro. eh, de lo que pasa en instituciones eh, eh, afectan a la muy evolución. grandes... Vos pues a veces eh, no te explicas, ¿sabes por qué? Porque es por el poder. Porque yo no con las horas de poder, te digo la verdad, de poder trabajar de afuera de la institución, porque yo soy una de las cofundadoras de la institución. Me gustaría trabajar de afuera y ayudar. Porque sacarme esta responsabilidad, porque yo estoy de, trabajando ya demasiado, ¿viste? y Pero hay gente que por el poder, porque acá nadie gana nada. Si dijéramos que hubiera grandes sueldos o que hubiera, no sé, pero... Bueno, no. pero estás poniendo en dudas, en algunas de tus declaraciones hoy pusiste en dudas de algunas mm, eh, cosas que están relacionadas con lo económico. No, pero dineros, no, son, no son dineros dudas. que no, están... y no Ella no puede hacer lo que está haciendo, ella no, está pues cobrándole es cotas a los socios. Es no, es por irregal. eso estamos hablando de dinero. Estamos es hablando de dinero. Nosotros sí. no sabemos ni cuánto es, ni a cuántos socios le cobra. A lo mejor lo utiliza, a lo mejor lo está utilizando en algo de animales también. Eso no, no quita que lo pueda hacer, pero su obligación para actuar en forma legal es rendirlo a Edera, rendirlo a la tesorera para que lo rinda a la contadora, o sea que esa es la parte ilegal que hay eh, nos pareció oportuno que, que vinieran Magui Ponce Aragón, por también. supuesto nos pidieron este derecho a réplica me parece lógico, lógico que, lo, que lo tengan sí. eh, y ojalá que no sigamos hablando Yo de quisiera problemas agregar una sola cosa por favor, porque estoy sobre las noticias Bien, la, la señora dice que eh, los integrantes de la comisión directiva le prohibieron a los, a los veterinarios que atendieran los animales que ella lleva y eso también es mentira. Nosotros estamos pagando por mes cuentas que ella dejó en las veterinarias sin pedirle autorización a la comisión directiva de animales que rescatan la calle y los llevan. No es que nosotros le íbamos a decir que no, o la comisión directiva le iba a decir que no, pero salir a decir, como por ejemplo dijo acá, que a la doctora Pagani nosotros no le pagamos todo lo que se le debe a Dera, es una mentira. La señora va y le paga a la doctora Pagani y a otras veterinarias. Hoy fui todo lo que hacen a pagarle de nuevo. por los animales que rescatamos. Lógicamente que no podemos pagarle todo de golpe porque es una institución que le paga a cada uno un poco porque nos manejamos así porque tenemos muchos animales en guardería, con muchas bolsas de alimento, con muchos pagos de guardería, tenemos a veces no nos alcanza mucho el dinero, pero a todos los veterinarios le damos un poco cuando llega fin de mes. O sea que con todo el mundo tratamos de cumplir lo mejor posible y con la doctora Pagani estamos cumpliendo. Eh, les agradezco la visita, bueno, y por supuesto que, por el, que sí, están abiertas las puertas para, para sí, aclarar gracias. este tipo de situaciones eh, y más tratándose de, de adheración. Ojalá, ojalá, por, si por el quiere. bien de los animales también, sí, eh, sí, sí, que, sí. que tanto defendemos aquí en sí, nuestro, yo sé cómo en nuestro programa. Vos por eso digo, por eso digo y Aldana particularmente. Gracias, Magui, gracias, no, gracias, gracias a vos. A vos. Bueno,